Hoy es tiempo de hablar con un personaje, con un, con un hombre completamente distinto, bueno, ahí miento, no completamente distinto, distinto a los que habitualmente vienen a, a tiempo de hablar, entre otras cosas porque es presidente de una diputación. Y se preguntarán ustedes, ¿qué coño es eso? ¿Qué es ser presidente de diputación o qué hace una diputación? Término que probablemente han oído cientos de veces. Eh, es, en este caso concreto, presidente de una diputación muy importante, la de Ciudad Real. Eh, Miguel Ángel Valverde, ¿cómo estás? Bienvenido bien. a Periodista Digital. Encantado de estar aquí. ¿Y qué tal la familia? Muy bien. ¿Y España? España regular, bastante <laughs> peor que la familia. ¿Y Ciudad Real? Ciudad Real, bueno, pues yo creo que... Creo que el cambio de gobierno que se ha producido en la Diputación nos ha permitido también impulsar políticas y medidas que estamos intentando hacer cambiar las cosas, pero yo creo que todavía necesita cambios más profundos y para eso yo creo que habrá oportunidades en el futuro también de cambiar un gobierno, eh, hablo a nivel regional, que creo que está un poco cansado de ser gobierno, con pocas ideas, con pocos proyectos con dirigentes agotados y que se necesita mucha más ilusión para una tierra que tiene una cantidad de valores, de potencialidades, que creo que hay que aprovechar mucho mejor en el futuro. Y ojalá y así sea. Usted ha sido senador y durante bastante tiempo presidente de la Diputación. A mí me sorprendieron varias cosas en los pasados procesos electorales. Me sorprendió que Paje fuera capaz de renovar, por muy poquito, por, unos, por un puñado de votos, menos de mil votos, y me sorprendió mucho más que millones de ciudadanos, muchos de ellos castellano-manchegos, sabiendo a lo que votaban, sabiendo lo que les ofrecía el PSOE, votaran al PSOE, porque nadie fue engañado en las últimas elecciones. No sé qué piensa usted de eso. Bueno, eso de que nadie fue engañado es relativo. Yo creo que a nivel nacional se vio claramente cómo la gente quiso también un cambio en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y en donde el Partido Popular fue claramente el partido más votado. Lo fue también a nivel local, porque me circunscribo a mi provincia, en donde recuperamos o ganamos en poblaciones importantes donde jamás había ganado el Partido Popular, como es el caso de Puerto Llano o de Argamasía de Alba, o de la Solana, o de Miguel Turra, que son poblaciones importantes dentro de la provincia, recuperando poblaciones importantes como la capital, Ciudad Real, Socuella, Mostomelloso, manteniendo otras. Pero, sin embargo, a nivel regional no conseguimos eh, esos resultados que nos permitieran haber ganado en la región y que Paco Núñez eh, fuera presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y efectivamente fue por muy pocos votos. Concretamente en Ciudad Real... Eh, pues casi 900, pero es verdad que fue la provincia donde más votos recuperó el Partido Popular respecto a las anteriores elecciones, porque es cierto también que era donde el Partido Socialista estaba más fuerte de toda la región. Por tanto, el resultado fue muy bueno. ¿Por qué, ¿Por qué no se consiguió? Bueno, yo creo que Emiliano García Paje ha tenido la virtud y tengo que, eh, tengo que destacarlo de creo que haber confundido a gran parte del electorado en el sentido de que se ha puesto o aparentemente en contra de las políticas que a nivel nacional estaba eh, llevando a cabo su secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero luego a la hora de la verdad, cuando llega el momento de votar, que es cuando realmente un político decide qué, qué es lo que quiere o no quiere hacer, pues ha votado y ha hecho lo mismo que ha ordenado Pedro Sánchez. Pero creo que hasta las elecciones regionales hubo gente que confiaba en que Paje iba a ir de alguna manera primero en defensa de los intereses de su región y no en los intereses de su partido. Y luego hemos visto que no ha sido así. Bueno, yo creo que eso también está cambiando y que yo creo que mucha gente también se ha dado cuenta y por eso yo auguro que en un futuro, si las cosas siguen como hasta ahora, pues se producirá un cambio de gobierno y creo que el Partido Popular tendrá serias opciones de gobernar nuevamente en Castilla-La Mancha. Debo entender entonces de sus palabras que si hubiera otra vez elecciones, Paje no ganaría, no, no sería presidente de Castilla-La Mancha. Yo creo que sí, porque, porque como digo, eh, yo creo que ha confundido a mucha gente, por no decir engañado. Y realmente han confiado en que Paje tenía no solo un discurso en contra de legislación que nos está haciendo desiguales, como es la ley de amnistía, o en contra de medidas de acercamiento de su partido a quienes precisamente están tratando de romper la unidad de nuestro país, pero luego a la postre los ciudadanos, que por supuesto eh, son conscientes perfectamente de lo que pasa, han sido conocedores de que Paje pues, ha ordenado a sus diputados eh, nacionales eh, que voten lo mismo que vota su partido a nivel nacional. Por tanto, eso yo creo que ha sido eh, bien entendido por los ciudadanos y yo creo que hoy no tendría el respaldo y el apoyo que tuvo en las pasadas elecciones y yo creo que el Partido Popular sería ganador de estas elecciones teniendo en cuenta también que creo que seríamos capaces de recuperar votos de otras formaciones políticas y posiblemente hoy sería presidente Paco Núñez y no Emiliano García Paja. En los medios de comunicación, que no es que seamos importantes, yo, tengo, yo llevo de periodista 50 años en, en el ejercicio de esta profesión tan divertida y tan desventurada. Y tengo la impresión de que en Castilla-La Mancha... Los medios de comunicación de derechas y de izquierdas juegan siempre a favor de Paje. Se lo digo por lo, que, por lo que no lo sigo muy de cerca, porque estando en Madrid te cuesta seguir lo que dicen en, en Ciudad Real, las cosas como son. Pero tengo la impresión de que incluso grandes medios nacionales que a escala nacional juegan al centro derecha, a escala regional juegan a favor de Paje. Bueno, eh, si quiere le pongo un ejemplo. No se lo voy a poner para no enfadarle con nadie. No, no hace falta poner ejemplos. Somos todos conocedores <laughs> de ellos. Bueno, al final las instituciones somos importantes eh, para también el mantenimiento de muchos medios de comunicación. Bueno, es que el principal anunciante que hay desde que entró la crisis en los medios es la administración, ¿eh? No le digo otra. ¿eh? Entonces. El, el Estado, el gobierno central fundamentalmente. Y después, poco a poco, los demás. Y después las comunidades autónomas, y las diputaciones Zones, y los ayuntamientos. Ayuntamiento, sí. Entonces, eh, bueno, eh, Emiliano García Page invierte mucho dinero en medios de comunicación, en campañas de publicidad, en campañas de promoción: 40, 50, 60 millones de euros. Eso al final es un dinero muy importante y no es nada despreciable para muchos medios de comunicación. Por tanto, es una manera también de eh, hacer ver que los medios de comunicación pues tienen que tener también un, una cierta atención hacia instituciones que también tienen una atención con esos medios de comunicación y sí esto que eh, estás diciendo pues es algo que todos somos conocedores de ellos pero no deja de ser lo que tenemos en la realidad social y política que hoy tiene nuestro país y por supuesto nuestra comunidad autónoma Tiene usted 53 años creo cuatro 54 años, Virgen Santa. ¿Y ha sido alcalde o es alcalde? Soy. ¿De dónde exactamente? De Bolaños de Calatrava. ¿De Bolaños? ¿Es usted alcalde de Bolaños de Calatrava, presidente de Diputación, que es más importante que ser alcalde, aunque la alcaldía tiene sus cosas? ¿Ha sido senador? Uh -huh. De todos los oficios políticos que ha ejercido, ¿cuál es el que más le gusta? Bueno te, tengo que rectificarte, el más importante es ser alcalde ¿Más? de mi ciudad, mucho más importante. Eh, o sea, de Bolaños de Valverde, es que no sé ni cómo es Bolaños de Valverde. Bolaños tengo, de Calatrava. Bolaños de Calatrava. Es que tengo al lado un notario ¿Sí? que viene de Castilla-La Mancha, no sé de qué localidad, pero ha estado siempre en Castilla-La, en Castilla-La Mancha. Ha, pido perdón por no acordarme, pero que está justo en el local de Al lado. Entonces, he pensado lo más, lo que más le ha gustado es ser alcalde. Lo más importante que un político puede ser en política es ser alcalde es, de su país. Pero es en Francia, aquí en España, no, no. en España. En Francia sabe usted que los alcaldes son diputados nacionales, casi todos. Sí, aquí no es el caso. Sí, casi todos. Un, ¿sí? un alcalde es la política de verdad, es la política cercana. Es la de estar cada día con el ciudadano que necesita algo, que tiene una demanda, que lo puedes atender, que lo acompañas en los momentos de alegría, que lo acompañas en los momentos de tristeza. Que buscan muchas veces refugio en tus palabras, en tu aliento, en tu ayuda, en tu apoyo, que unas veces los puedes ayudar y otras veces no. Es la política más dura también, porque cada día no solo es que tiene su afán, sino que cada día se queda siempre algo por hacer, o algo por resolver, o algún problema por solucionar. Yo tengo un amigo, compañero, que dice que no ha disfrutado de ser alcalde ningún día y en el fondo lo que quiere decir es que todos los días a pesar de resolver muchos problemas siempre quedan problemas por resolver situaciones de, de ciudadanos que no puedes atender pero ser presidente de la diputación es muy importante al final eres el alcalde de los alcaldes pero es otra pero, manera pero qué de hace la diputación ¿cuál es la función de la diputación bueno pues fíjate que las diputaciones tienen ya o sea, dos... porque uno se sabe... vale muy bien presidente de la comunidad sabemos lo que es alcalde sabemos lo que es ¿Qué hace el presidente de una comunidad como la... ¿Qué hace el presidente de Ciudad Real? ¿El presidente de la...? Bueno, pues vamos. De a ver. la Diputación de Ciudad Real. Las Diputaciones que... O sea, se... ¿Qué hace usted? ¿Qué, ¿Qué presupuesto maneja? ¿Qué decisiones toma? ¿En qué influye usted en la vida de sus ciudadanos? Las Diputaciones que se crean hace más de 200 años, eh, a lo largo de estos dos siglos, han tenido un papel fundamental en la vertebración de los territorios, en el impulso de la actividad cultural, social deportiva, educativa, de nuestros territorios, sobre todo en aquellos momentos en los cuales había un gran centralismo y gran parte de las inversiones estaban concentradas en torno a las grandes ciudades, capital u otras grandes ciudades. Las Diputaciones han conseguido con sus acciones mejorar la vida de los ciudadanos, sobre todo de aquellas poblaciones más vulnerables, las más necesitadas. Y fíjate hasta qué punto es importante las Diputaciones, que cuando se aprueba la nueva Constitución y se crea el Estado autonómico con sus pues, eh, comunidades, incluso pluriprovinciales, con sus delegaciones, el legislador piensa que la Diputación sigue siendo una entidad necesaria y las mantiene. ¿Y por qué las mantiene? Porque al margen de que no tienen competencias en muchas de las áreas, educación cultura, bienestar social, deporte, sin embargo sí que son complementos para llegar allí donde no llegan las comunidades autónomas y los gobiernos regionales. Y este es el papel que ha tenido la Diputación. Y fundamentalmente, y a raíz de la ley de racionalización de la Administración Pública Local del año 13, todavía más en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes. Y claro, uno que viva en Madrid dice, bueno, municipios de 20.000 habitantes... ¿Cuántos son? Pues son el noventa y tantos por ciento de los municipios de España. Y por tanto, las Diputaciones hoy son absolutamente esenciales para mantener precisamente ese equilibrio territorial, para ayudar a aquellos pueblos que más necesidades tienen en servicios como el asesoramiento jurídico, medioambiental, urbanístico, en el mantenimiento de servicios como los servicios contra incendios, bomberos, recogida de residuos en el apoyo a entidades del tercer sector para poder llevar adelante sus actividades porque no tienen financiación para ello y la Diputación es quien les complementa, en clubes deportivos que representan a los territorios y que son las Diputaciones quienes les apoyan, en tantas y tantas cosas, por supuesto en la promoción educativa y cultural, en tantas y tantas cosas porque son entidades muy capilares que les permiten llegar a muchos sitios y con pocas cantidades de dinero permitir que... Eh, acciones, medidas, proyectos que no podrían salir adelante puedan salir gracias a las diputaciones. Todo eso hacen las diputaciones. Hace unos años hemos tenido problemas. Recuerdo al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando quería formar Gobierno con Albert eh, Rivera y Albert Rivera pedía que, entre otras cosas, desaparecieran las diputaciones. Y está la hemeroteca en donde Pedro Sánchez dijo, si esto es lo que pide Albert Rivera o Ciudadanos, el acuerdo está hecho. Afortunadamente el sentido común volvió también al Partido Socialista, aunque sea en, 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 esta, en este ámbito, y las diputaciones hoy todo el mundo conviene en que son absolutamente necesarias. A lo mejor en comunidades uniprovinciales no tanto, pero sí en las pluriprovinciales, y sobre todo en la España rural, en la España en donde no hay grandes ciudades, donde no hay grandes núcleos de población. Las diputaciones son absolutamente esenciales. Esto es lo que hacemos y manejamos presupuestos relativamente modestos. El de Ciudad Real, por ejemplo, está en torno a los 150, 160 millones de no, euros, no, que no es mucho, mucho, pero es un dinero que complementa lo que hacen las administraciones regionales, lo que hacen los ayuntamientos y permite con esa versatilidad, con esa capacidad también que tiene una Diputación que es una Administración local, pues llegar a donde otros no llegan esa es la verdadera virtud de las diputaciones y yo desde mi punto de vista y no hablo porque lo sea, lo hablo porque lo creo, hoy las diputaciones serían imprescindibles hasta el punto de que si no las hubiera había que crear entidades similares a las diputaciones para seguir prestando este tipo de servicios. Mirando hacia el futuro, en próximas las próximas elecciones regionales. Uh -huh. Usted ve a Emiliano García Paje como el candidato del PSOE. Mi impresión... Y, y a Paco Núñez como el candidato del PP. Mi impresión. Voy a ver al presidente regional dentro de poco, le he pedido una entrevista para hablarle de los problemas de la provincia. Yo veo a un Emiliano García Paje fuera ya de sitio, eh, no sé si decir aburrido, cansado de ser presidente del no, gobierno nadie regional. Se casa, nadie se casa de ese país. Eh, En cierto modo... Hay partes a lo largo de la semana, del fin de semana, en donde no está ni algunas veces tampoco se le espera. Y más entretenido en estas disquisiciones con su secretario general y con el ánimo eh, más que evidente de sacar titulares en los medios de comunicación nacional, pero no preocupándose tanto de los asuntos que interesan a todos los castellano-manchegos. Y yo creo realmente que Castilla-La Mancha necesita un cambio. Castilla-La Mancha es una... Comunidad Autónoma que está en el centro de España, que tiene unas potencialidades enormes, patrimoniales, culturales, históricas, económicas, y que yo creo que están muy mal aprovechadas o han estado muy mal aprovechadas, y que nos hemos dejado llevar por la inercia de un crecimiento en el desarrollo autonómico que ha permitido hacer pensar a la, a la ciudadanía que gracias a esos gobiernos se permitía todo este régimen de autogobierno. Pero queremos mucho más y queremos avanzar como lo hace ahora Andalucía. O como lo hace Madrid, que son comunidades vecinas. Andalucía también presentaba los peores datos de crecimiento, sí. de empleo, y ahora resulta que es todo lo contrario. Y lo único que ha pasado en Andalucía es que ha habido un cambio de gobierno. Pues esto es lo que hace falta en Castilla-La Mancha. Y yo, sinceramente, porque lo creo firmemente, creo que Paco Núñez es una persona que conoce perfectamente la región, que se la ha pateado de arriba a abajo y a izquierda y a derecha varias veces, que conoce los problemas de los castellano-manchegos y que tiene la ilusión por. Eh, proponer un proyecto para todos los castellanos manchegos de futuro y de ilusión para un territorio como Castilla-La Mancha que creo que se merece mucho más de lo que hasta ahora hemos tenido. Y por eso yo veo que en unas próximas elecciones, si esto es así, no lo sé si Paje volverá a ser candidato por el Partido Socialista, pero estoy convencido y a mí me gustaría que, me, que Paco Núñez lo fuera por el mío, por el Partido Popular y yo creo que tendrá la oportunidad de ser el presidente de todos los castellanos manchegos. Yendo a la política nacional y apelando a su experiencia como senador en política nacional, porque usted no es un político local, usted ha trascendido del ámbito local. ¿tú? ¿Se lleva por delante al gobierno del PSOE y a Pedro Sánchez este escándalo tentacular de corrupción que llamamos de mala forma caso Coldo? Yo lamento que sea esto lo que se lleve por delante a un gobierno pero como el de Pedro Sánchez. Pero es que tienen vicio, ¿eh? Porque tiene mucho vicio. Y es absolutamente. Eh, da auténtica vergüenza. Eh, por no decir que indigna a todos los españoles. Y más que esto se produjera en esos momentos tan difíciles. en los que tanto sufrimos. Y yo aquí me quiero acordar de alcaldes y alcaldesas. y presidentes de la Diputación. que luchaban denodadamente por ayudar a sacar adelante un problema tan grave y tan enorme como teníamos en el mundo entero, ¿no? Ayudando a todos y cada uno de los ciudadanos. Y que alguien se enriqueciera en esos momentos es especialmente grave. Pero lamento que sea por esto y que no sea porque el actual presidente del gobierno y el actual Partido Socialista, porque tengo que decir una cosa, Focalizamos demasiado las cosas en el presidente del gobierno, pero es todo un partido el que lo apoya, pero además cerrando filas de una manera vehemente y, y, sin al, y sin ningún tipo de fisuras. Por tanto, es todo el Partido Socialista que está absolutamente desconocido y que se ha entregado a esta causa de gobernar a costa de lo que sea, aunque sea entregando la igualdad de todos los españoles. Yo la pregunta que yo me hago ahora mismo es, ¿qué bandera puede defender el Partido Socialista? no puede defender la bandera de la igualdad, no puede defender la bandera de la democracia, tampoco la de la constitución. ¿Qué bandera puede defender el Partido Socialista hoy? Y esta es la realidad. Este caso Coldo yo creo que es, digamos, un detonante para hacer ver a todos los ciudadanos pues que se necesita realmente un cambio y un cambio que vaya en la línea de hacer o construir puentes entre los españoles, porque el Partido Socialista desde la época de Zapatero a lo que se ha dedicado es a enfrentar a los españoles, a crear muros entre los españoles, a crear divisiones entre nosotros. Y muchos, muchos han comprado, permítanme lo de la expresión comprado, ese mensaje y han aceptado que están en uno de los bandos y no en el otro. Y yo creo que lo que hace falta es mirar al futuro con una moderación, con una serenidad, pero con una idea de construir puentes entre territorios, entre ciudadanos, entre diferentes maneras de pensar, y si vamos en esa línea, España volverá a recuperar una senda que ahora mismo la tiene perdida y que a la que nos ha llevado este Partido Socialista y este presidente del gobierno que es Pedro Sánchez. Por tanto, claro que creo que este caso puede acabar siendo el detonante de adelantar unas elecciones y de cambiar definitivamente un gobierno porque creo que esto es algo que hasta ahora a lo mejor los votantes del Partido Socialista habían preferido gobierno de Pedro Sánchez a pesar de los pesares a cambio de un gobierno de como ellos llaman de la derecha, pero ahora yo creo que esto eh, para mucha gente le está ofendiendo mucho, le está indignando mucho y puede ser la gota que colme el vaso de un cambio de ciclo. Que yo espero y deseo que se produzca en la política española. Usted es un político, es un alcalde, no es un adivino, pero se, lo, se atreve a darme una flecha: esto va, ¿cuánto va a durar la peste? Mm. Es decir, un año, termina la legislatura Pedro Sánchez, tendremos elecciones adelantadas para Navidades. Como se dice en términos favorísticos, se come el turrón Pedro Sánchez, no se come el turrón Pedro Sánchez. Yo veo una situación muy insostenible. Es muy difícil gobernar así. Es muy difícil gobernar con aliados que permanentemente te están poniendo en la línea del precipicio, que permanentemente están exigiendo cosas nuevas. Y yo creo que llega un momento que esto no puede durar, no puede, no puede aguantarse más. Y por tanto yo no le auguro, eh, y vuelvo a decir, a lo mejor me equivoco, yo no le auguro que esta legislatura vaya a durar más de un año. Y para concluir volviendo a Ciudad Real, de la que usted es presidente de la Diputación. Lo mejor, el vino, eh, las berenjenas, yo no sé, no se me ocurre nada, es que no le puedo decir, porque yo siempre paso. Bueno, he verdad, tenido grandes amigos son, son, ahí, ¿eh? Le juro que he tenido en grandes amigos en... En Ciudad Real, pero no, no le puedo decir. Pues que sí, es lo que... mejor, a ver. Pues esa es la cuestión. Castilla-La Mancha y Ciudad Real no puede ser una zona de paso. Tiene que ser una zona para conocer. Ciudad Real tiene unas potencialidades enormes, un pasado histórico como muy pocas comunidades provincias tiene una variedad de paisajes naturales que sorprenden a todo el que nos visita, desde eh, la zona del Valle de Alcudia hasta la zona de la Mancha, desde la zona sur y la y Sierra Madrona hasta los montes norte. Eh, tenemos eh, la, el patrimonio, o oh, perdón, la zona de caza, uno de los territorios de caza más importantes del mundo. Tenemos eh, el Quijote, tenemos, somos el, los productores del 25% del vino de toda España. Eh, tenemos las berenjenas, que por cierto se hacen en mi pueblo, aunque son de Almagro, pero que se hacen en Bolaños de Calatrava. Tenemos una gente abierta, una gente con ilusión, con ganas de emprender. Es decir, tenemos una, unos valores en nuestra provincia que yo creo que son dignos no solo de ser conocidos, sino de ser puestos en valor, ahora que se utiliza mucho esta expresión, y de que esta potenciación de todos nuestros valores nos sea generadora de oportunidades, de riqueza, de desarrollo y, por tanto, de bienestar. Y en eso estamos y, y para eso vamos a trabajar ahora y, por supuesto, a partir de ahora. La pregunta del millón de dólares que se decía en los concursos. De televisión cuando yo vivía en Estados Unidos. Patronímico. ¿Cómo se llaman los de Ciudad Real? <laughs> los de Ciudad Real, capital, se llaman Ciudad Realeños. ¿eh? Lo que pasa es que se les suele decir culipardos. Sí, ¿eh? eso lo digo. Yo Pero son Ciudad Realeños. ¿eh? El gentilicio es muy común. Bueno, pues Miguel Ángel Valverde, muchísimas gracias sí, por la Esta es su casa. Muchas gracias.